Hola, muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre agradecida de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por la oportunidad de compartir con ustedes cada domingo. Hoy nos toca analizar el reñido proceso electoral de los Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump, en el que, al parecer, ha resultado electo presidente el candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, esto no ha quedado aquí. Muchas son las situaciones en torno a este proceso electoral. Hay demandas o insinuaciones de fraude por parte de uno de estos candidatos, específicamente Donald Trump, y muchas situaciones que se pueden desprender de lo que ha acontecido en los Estados Unidos el pasado 3 de noviembre. De esto y mucho más hablaremos con nuestros invitados, el economista y politólogo Ricardo Pérez Fernández y el abogado José Gregorio Cabrera. Estos temas complementados, por supuesto, con nuestros segmentos estelares y la participación de ustedes a través de nuestras redes sociales que pueden ver en pantalla, @LenisGarciaOpiniones y Lenis García G. Acompáñame. Quiero hoy hacer un llamado muy especial en torno al matrimonio infantil. Esto a raíz de un Twitter que publicara el diputado Omar Fernández en sus redes sociales, donde hacía mención de que la Comisión de Justicia había pospuesto la discusión en torno al proyecto de el matrimonio infantil, que busca, entre otras cosas, prohibir el matrimonio entre niños o niñas y adultos. Es penoso, como podemos ver según las declaraciones de este diputado, que la comisión quedó empatada con relación a aprobar o no este anteproyecto de ley. Y digo que resulta penoso porque no es posible que en pleno siglo XXI y luego de los acontecimientos recientes, donde, por ejemplo, una niña de 18 años fue asesinada por un hombre de 70 años que se hacía llamar su prometido, y digo se hacía llamar porque legalmente las diferencias de edades entre estas personas tienen connotaciones jurídicas que serían objeto incluso de otra discusión, pero hemos visto otros casos recientes de niñas asesinadas por sus mal llamadas parejas mayores de edad. Entonces no es posible que aún nuestros legisladores no hayan hecho conciencia de la necesidad de prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana. Esto me resulta de verdad sumamente preocupante y yo creo que es momento de que retomemos el tema, de que nos unamos y alcemos nuestras voces en defensa de nuestras niñas, niños y adolescentes. No al matrimonio infantil. Ojalá que en las próximas reuniones de esta comisión y en lo adelante, estos legisladores que han votado en contra en este proceso entiendan la necesidad de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. No es posible que continuemos con este adefesio en nuestro ordenamiento jurídico. No al matrimonio infantil. Estaremos dando seguimiento al curso de este tema y del anteproyecto en el Congreso de la República. Artículo 44. El hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los 18 años de edad. Se deroga el artículo 145 del Código Civil de la República y se agrega el párrafo, que es lo que estábamos diciendo, que todos los articulados en la ley 659 de acto del Estado Civil que sean contrarias a la presente modificación quedan derogados. Perfecto. Quienes estén de acuerdo, háganlo levantando la mano. Yo estoy votando simbólicamente. Como proponente. No soy miembro, estoy votando simbólicamente. Como les decía, hoy vamos a analizar todo lo acontecido en torno al proceso electoral, histórico proceso electoral de los Estados Unidos correspondiente a noviembre 2020. Y tenemos con nosotros a nuestro amigo y sobre todo politólogo, economista, con un gran conocimiento del sistema electoral y político de los Estados Unidos, Ricardo Pérez y Fernández. Ricardo, un placer recibirte en Opiniones. Mucho tiempo que no venías por aquí. El placer es mío. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Yo recuerdo la noche del 3 de noviembre que en algunos grupos y demás conversábamos o debatíamos acerca de este proceso mientras tú te encontrabas en los estudios de otra, ¿verdad? Otra planta televisora. Otra planta televisora. Analizando el proceso, sí. En ese momento las proyecciones iban en favor de un eventual triunfo de Donald Trump. Tú siempre te mantuviste prácticamente, creo que a diferencia de todos los panelistas de esa noche, con una visión distinta, sí, que favorecía a Joe Biden. Cuéntanos primero cómo es en sí el proceso electoral de los Estados Unidos para que nuestros televidentes entiendan, y después vamos a adentrarnos qué pasó esa noche y qué provocó ese giro, el cambio entonces en favor, sí, de Biden. Bien. A ver, lo primero que hay que entender es que en Estados Unidos el 3 de noviembre no hubo una elección nacional. Hubo 51 elecciones simultáneas. Una en cada estado, que son 50, más la que se hace en Washington, D.C., que no es un estado. Es la capital, pero no es un estado. Entonces, cada estado tiene unos votos electorales asignados que a su vez se derivan de la construcción de sumar los senadores más los representantes, diputados, que a nivel federal tenga cada estado. En la actualidad, a cada estado se le asignan 2 senadores, indistintamente de la población que tengan, y un diputado o un representante federal por cada 750.000 habitantes. De ahí que la gente, cuando ve que el estado de la Florida tiene 29 votos electorales, eso es porque el estado de la Florida tiene 2 senadores y 27 representantes federales. Que el estado de Arizona tiene 11, eso es porque Arizona tiene 2 senadores y 9 representantes federales. Y bueno, así es que se construye este tema del voto electoral en cada estado. Quien gana la mayoría popular de la votación en cada estado se lleva la totalidad de los votos electorales. Y esto sucede en los 50 estados con excepción de 2, el estado de Nebraska y el estado de Maine, que los asigna por distritos electorales. Fuera de esos 2, el que gana la votación popular en un estado, incluso California, 55 votos electorales. La votación puede definirse por un solo voto. Y ese que sacó ese voto adicional se lleva los 55 votos electorales. Por eso es que no necesariamente quien obtiene mayor cantidad de votos, claro, resulta ser el ganador. Exacto. Y la gente no entiende. Sí. La votación popular no define quién es el presidente en los Estados Unidos. Lo define la cantidad de votos electorales. Y para ser presidente hay que llegar a 270 votos electorales. De 538. De 538. Entonces, esos 538 se derivan de lo siguiente. 100 senadores, porque son 2 senadores por cada uno de los 50 estados, 435 representantes federales, esos son distribuidos por todo el país en función de la relación de un representante por cada 750.000 habitantes. Y pero estos son diputados. Estos son diputados federales, lo que pasa es que allá se le dice representantes, pero son diputados en el sistema de nosotros. Y luego hay otros 3 votos, fíjate que eso suma 535, faltan 3. Esos 3 que faltan se le asignan a Washington, D.C., que aunque no es un estado, se le asigna la cantidad mínima de votos electorales que puede tener un estado, que son 3. Entonces, si dividimos 538 entre 2, nos da 269. Por eso, el voto que marca la victoria es el 270. Y de ahí que 270 sea el número de votos electorales que se necesiten para ganar las elecciones. Tú has dado un factor importante. Muchas personas, y de hecho en mis redes sociales me han escrito, tenían la duda de saber cómo se definían esos votos electorales, si era que habían personas, o algunas personas decían que son delegados especiales, que designan en cada estado en función de la cantidad de habitantes, pero es básicamente algo simbólico, es por la cantidad de representantes y senadores. Exactamente, sí, o sea, lo de los votos electorales, este sistema de colegio electoral tiene como su principal componente el voto electoral. El voto electoral en cada estado se asigna en función de lo que te expliqué. Suma de senadores más representantes de cada estado. Ese es el voto electoral. Ahora bien, hay una diferencia entre ciudadano votante, que es todo el que vota, y el elector. en el sistema del colegio electoral, entonces cada voto o los votos electorales de cada estado terminan siendo representados por electores que el día 6 de enero se reúnen en Washington para formalmente votar por presidente y vicepresidente de Estados Unidos de conformidad con la decisión del voto popular de su estado. Es decir, tú ves cuando el Partido Demócrata o el Partido Republicano hace su convención para elegir candidato presidencial. En esas convenciones pasan dos cosas. Se elige el candidato presidencial, ¿verdad?, del partido, pero también se eligen la delegación de electores de cada partido. Entonces, te pongo un ejemplo práctico de un estado. Hablemos de la Florida. El día que la convención demócrata o republicana se hizo en el estado de la Florida, se eligió quién era el candidato presidencial para representarlos a nivel nacional, y cada partido elige 29 personas. 29 es uno por cada voto electoral. 29. Los republicanos eligen sus 29 y los demócratas eligen sus 29. El 8 de diciembre, la elección fue el 3 de noviembre, pero el 8 de diciembre es cuando los estados tienen que certificar que hubo, o sea, que terminó la elección y hubo un ganador. El 14 de diciembre se construyen en una asamblea legislativa electora. en cada estado se certifica ya con certificados físicos la elección del presidente o del candidato presidencial en ese estado. Ese certificado, sí. Es decir, que hasta diciembre 8, comentabas, sí, no ha concluido este proceso. No, esto no concluye. Esto, y ni siquiera diciembre 8. Esto concluye en realidad el 6 de enero. ¿Puede esta situación y esta característica particular a la fecha y con la situación que hay al día de hoy cuando grabamos este programa cambiar o tener impacto en los resultados que ya se han presentado y que dan como eventual ganador o el presidente electo, sí, a Joe Biden? Prácticamente imposible que cambien los resultados. Los reconteos son bastante frecuentes en Estados Unidos. No sé por qué en algunos medios de comunicación se le da el tratamiento como de que algo extraordinario está pasando. No, en cada proceso electoral se hacen múltiples reconteos por diversas razones. Lo más que ha cambiado una votación en un reconteo electoral en algún estado es 400, 500 votos. Y en ninguno de los estados en disputa la diferencia es de tan pocos votos. Donde menor diferencia hay es en el estado de Arizona y son 12.000 votos. O sea que es prácticamente imposible que el resultado de esto vaya a cambiar. ¿Y qué pasó el 3 de noviembre? Que las proyecciones iban por un lado, iban en color rojo y de repente varían a color amarillo. Hay muchas hipótesis o teorías en torno y muchas polémicas también a un supuesto fraude o a debilidades específicamente en cuanto al voto por correo. Sí, mira, eso tiene una explicación muy sencilla, que de hecho se dio antes de que aconteciera el proceso. ¿Tú estás como contento con estos resultados? No necesariamente, pero digo, yo estoy contento de que la confianza que tuvimos en las estadísticas fue reivindicada. Eso le hace bien al mundo, o sea, podemos creer en algo y yo creo que eso es importante, claro, ¿verdad? Claro. Mira, antes del 3 de noviembre se hablaba de la ocurrencia del fenómeno del espejismo rojo, de Red Mirage, ¿verdad? Entonces, ¿a qué obedece eso? Hay dos sistemas de votación en Estados Unidos. El presencial el día de las elecciones y el anticipado, que a su vez anticipado es antes del 3 de noviembre, el día de las elecciones, que a su vez se puede hacer de dos formas, dependiendo del estado en el que se encuentre cada quien. O por correo o de manera presencial. Cada elector decide. Claro, cada ciudadano votante decide cómo lo hace. Si vota antes, si lo hace por correo, si lo hace presencial, si espera el 3 de noviembre para votar. Eso es decisión de cada quien. Recuerda, 3 de noviembre en este caso porque ese fue el primer martes de noviembre. El año pasado, el proceso electoral pasado fue 8 de noviembre. La Constitución americana habla de días de la semana, no habla de fechas. Entonces, ya aquí también lo tenemos así. Sí, exacto. Aquí también hicimos esa corrección. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué sabíamos que iba a pasar? En el voto presencial del día de las elecciones, los republicanos siempre votan en mayor cantidad que los demócratas, a razón de 53 a 47. Son los últimos datos que se tienen. Ese es el día de las elecciones. Pero en el voto anticipado, los demócratas votan sobre los republicanos a razón de 65-35. ¿Crees que el impacto del COVID haya también ayudado a que sí, claro, este tipo de voto sea preferido por sí, los ciudadanos norteamericanos para evitar contagios, sí, etcétera? Sí. Indudablemente fue así. Antes de la pandemia, solo 34 de los 50 estados hacían voto anticipado. Ya a raíz de la pandemia, los 50 se adecuaron para poderlo hacer. Entonces, mientras que el año pasado, perdón, el proceso electoral pasado, el voto anticipado fue de 47 millones, en este proceso fue de 102 millones, más que el doble. Entonces te decía, en el voto presencial los demócratas ganan mucho a poco. En el voto presencial el día de las elecciones los republicanos le ganan a los demócratas, pero por poco margen. Primero se cuentan los votos que fueron emitidos o que fueron ejercidos de manera presencial el 3 de noviembre. Y después se cuentan los votos que fueron ejercidos de manera anticipada por correo presencial. Por eso sabíamos que en muchos estados Donald Trump iba a comenzar en el conteo ganando y que luego muy probablemente esto se iba a revertir y Biden terminaría ganando algunos estados, que fue efectivamente lo que ocurrió. De hecho, eso fue parte, tú me corriges, de la estrategia de campaña de Donald Trump. Se antepuso a anunciar sí, que él iba a comenzar arriba y que debido a acciones fraudulentas después iban a revertir estos resultados. Bueno, es quizás porque ellos están en sí, conocimiento de esas estadísticas. Mira, que evidentemente son de conocimiento público. Y esa postura de Donald Trump ayudó muchísimo a los demócratas, porque lo que hizo fue desacreditar todo el proceso de votación anticipada y bueno, o sea, dejándole ese terreno, por llamarlo de alguna manera, solo a los demócratas, mientras que muchos de sus simpatizantes que pudieron haber votado de manera anticipada no lo hicieron porque el presidente y su líder les estaba diciendo que eso era un mecanismo fraudulento. Pero en el caso de Donald Trump, este es su modus operandi. O sea, mira, cuando él tenía el programa de televisión, el reality show aquel, cada vez que no ganaba un Emmy decía que era porque le habían hecho fraude. Cuando fue electo candidato presidencial del Partido Republicano, todos los estados que perdió en la contienda interna decía que los perdió porque le hicieron fraude. En el 2016 decía que si no ganaba era porque le hacían fraude. Ganó el voto electoral, perdió el voto popular. Dijo que en el voto popular le hicieron fraude. O sea, así se comporta Donald Trump. Históricamente ha sido así. Ahora ¿y esto no le resta credibilidad entonces ahora con un proceso donde supongamos que eventualmente haya algún tipo de debilidad? Sí. No quiero ponerle un adjetivo específico sí, para, ¿verdad?, la pregunta que te quiero hacer. ¿Puede esto entonces restarle credibilidad a Donald Trump y a su equipo de campaña ante las acciones que ya están tomando y que han anunciado incluso en otros estados, que hablaremos de eso? ¿Qué te parece? Sí, definitivamente, claro que sí. De hecho, fíjate que desde que transcurrieron las elecciones y se han sabido los resultados con los métodos de proyección que siempre ha utilizado la prensa a nivel nacional para pronosticar ganadores, los republicanos no se han hecho eco de la lucha en los términos en que lo está haciendo Donald Trump. O sea, el presidente del Senado, algunos senadores, algunos congresistas sí han dicho, el presidente tiene derecho a recurrir a las vías legales si él entiende que hubo algún fraude. Y eso es así. Pero hasta ahí llegan. O sea, no cierran fila con él, digo, de manera radical, de manera vehemente, porque ellos mismos entienden que no hay evidencias todavía que demuestren eso. De hecho, Lenis, de 13 casos que se han judicializado, de denuncias o acusación de fraude en 5 estados, 13, te digo, son los que tienen que ver con la propia campaña de Donald Trump, o sea, interpuestos por la propia campaña de Donald Trump o por el Partido Republicano de cada estado. 13 procesos judiciales. Los 13 se han caído en la justicia. Ninguno ha prosperado. ¿Por qué? Todos por la misma razón. Carecen de fundamento jurídico, no muestran evidencias. Bueno, yo estuve leyendo recientemente que George Bush felicitó a Joe sí, Biden y es una figura emblemática del Partido Republicano. Yo creo que esto tiene mucho peso y sí, manda un mensaje a la sociedad norteamericana e igual a la comunidad internacional de que desde el Partido Republicano, evidentemente, no hay indicios de apoyo a estas denuncias que está realizando Donald Trump. Yo quiero, luego de la pausa, sí, que comentemos a qué obedece que sea Donald Trump en 28 años el único presidente que no ha ganado una reelección en los Estados Unidos. Ya volvemos. Recordamos que antes que leptospirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado, y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Bocana Restaurante, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisGarciaG y @LenisOpiniones. ¿Por qué perdió Donald Trump? En 28 años, el único presidente que no ha podido reelegirse. Te digo más, Donald Trump es el único presidente en la historia electoral norteamericana de combinar los siguientes tres factores. Fue víctima de un impeachment, ¿recuerdan ese episodio? Reciente. Sí, nunca ganó el voto popular, ni en su primera elección, ni en esta. ¿Y cuál es la otra? Y que no logra reelegirse. O sea, es el único que combina los tres factores. El único en la historia electoral norteamericana. ¿Por qué perdió Donald Trump? Yo pienso que Trump apostó a que la radicalización con que asumió la campaña política del 2016, que evidentemente le funcionó en ese momento, iba a tener el mismo resultado ahora. Pero pienso que, bueno, pienso no, está confirmado, se equivocó al entender que esa estrategia podía funcionarle de nuevo. No es lo mismo un outsider, como lo fue él en su momento, con un discurso, digamos, de... Muy disruptivo. Totalmente disruptivo, y no solamente, sino de plantear la destrucción del sistema político tradicional para dar cabida a algo nuevo, a algo más fresco, a algo que se saliera de los marcos rígidos de la corrección política y que fuera un proyecto político, digamos, de más cercanía a la gente. Algo que a mí me chocó mucho siempre, porque yo decía, pero ¿podrá tener éxito Donald Trump? O sea, un multimillonario neoyorquino, para conectar de manera personal con ese voto caucásico rural de los Estados Unidos. Y fíjate que sí, que lo logró. Con el voto hispano también. Con una parte del voto hispano. Pero no le fue mal ahora en el proceso con el voto hispano. Yo creo que eso tiene que ver con el sistema de ayudas. No necesariamente. Lo que pasa es que el voto hispano se divide en dos. El voto hispano, tú tienes a los cubanoamericanos del sur de la Florida, más los venezolanos recién llegados que también se suscriben a Donald Trump en su mayoría. Eso es un bloque de votación que sí lo favorece. Pero luego el resto de la comunidad latina, es decir, bueno, todos los centroamericanos, el resto de los suramericanos, los caribeños, todos son mayoritariamente del Partido Demócrata. De hecho, en ningún estado, en ningún condado, Trump ganó el voto latino. Por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, que es el más grande de la Florida, perdió con un margen inferior al año 2016. Es decir, mejoró su votación. Pero eso es porque los cubanoamericanos y ahora más venezolanos viven en el condado de Miami-Dade versus el año 2016. Pero con el resto de la comunidad latina, Trump perdió ese voto de manera abierta. Entonces, te decía que lo que me parece es que en esta ocasión ese discurso, ya luego de haber sido presidente 4 años y de haber sido un presidente tan controversial y confrontativo y con tantos escándalos, no le funcionó para atraer a ese voto moderado que todavía existe en la sociedad norteamericana. Y con la tasa de rechazo también que generó. Pero es por eso. Con las situaciones de manifestaciones violentas por el incremento de las discriminaciones contra las personas de color. Claro, la tensión racial ha vuelto. O sea, se encuentra en un punto... El manejo del COVID, por ejemplo. Sí. ¿Crees tú que el mal manejo, porque responsablemente lo veo así y me atrevo a decirlo, de la crisis del COVID en Estados Unidos influyó en este proceso y en los resultados que le fueron contrarios a Donald Trump? Definitivamente. De hecho, te doy un dato. Desde 1952 a la fecha, aquello que los electores norteamericanos identifican como el principal problema de la sociedad en el momento de una elección presidencial, el candidato que tiene mejor valoración en lo que sea ese issue gana las elecciones. Eso nunca ha fallado desde 1952. ¿Cuál fue ese tema, el tema principal para los norteamericanos votantes en este proceso electoral? El manejo del COVID. ¿Quién tenía mejor valoración en eso? O sea, ¿quién recibía mayor confianza para un manejo adecuado de una pandemia? Joe Biden. O sea, que de nuevo ese indicador conserva, digamos, su capacidad predictiva, porque de nuevo ganó el candidato presidencial que puntuaba mejor en lo que fuera el issue del momento al celebrarse las elecciones presidenciales. Eso no se rompe. Pero bueno, en esencia Trump quiso repetir el mismo modelo del 16 en el 20. El problema es que la sociedad norteamericana no era la misma en el 16 que en el 20. Ese modelo yo por eso perdió. Entiendo que se agotó. Igualmente, una gran parte de la población que quizás en aquel momento, hablamos del 2016, necesitaba o quería algo diferente, entendió que no era necesariamente la postura y el estilo de Donald Trump. Hablemos del impacto de estos resultados para la República Dominicana y las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y nuestro país, evidentemente. ¿Quién le convenía a la República Dominicana que resultase electo ganador en los Estados Unidos? ¿Joe Biden o Donald Trump? Yo creo que en una situación como esta no debemos esperar ni hacernos ilusiones de que va a cambiar mucho la política norteamericana vis-a-vis, no solo República Dominicana, sino Latinoamérica en sentido general. Estados Unidos se encuentra domésticamente enfrentando tres grandes problemas: la pandemia, la situación económica derivada de la pandemia y esta tensión social que se da ahora de nuevo matizada por el elemento racial. Todo su tiempo y todos sus recursos van a estar enfocados en resolver esa problemática. Cada vez que en Estados Unidos la agenda doméstica copa el espacio de discusión, no se registran o no tienden a registrarse cambios importantes en la política exterior, porque simplemente hay que priorizar. No hay tiempo para replantearse, para reevaluar lo que sería la política norteamericana de cara a América Latina. Pero eso es República Dominicana, Estados Unidos. A los dominicanos en Estados Unidos sí le conviene una administración demócrata. No Joe Biden, una administración demócrata. ¿Por qué? Porque ese es el partido de los subsidios y las ayudas económicas. Ese es el partido del sistema de salud universal. Ese es el partido que plantea una solución a los temas migratorios, es decir. Sin embargo, Donald Trump dice que Barack Obama deportó más hispanos que en su gobierno. No, no es que lo diga, eso es cierto. Barack Obama deportó más inmigrantes ilegales que Donald Trump. Sí, es verdad. Pero eso no necesariamente, digamos, coloca a esa sociedad hispana, a la sociedad latinoamericana que se encuentra en un estado migratorio irregular en Estados Unidos en contra del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que son estos los que más deportan, son los que ofrecen soluciones institucionales y legales a su situación. Por ejemplo, los que han nacido en Estados Unidos, hijos de inmigrantes, sí, claro que sí. Entonces, los republicanos no ofrecen eso. Les cierran las puertas a las posibilidades de regularizar su estatus migratorio. Y ahí la diferencia de apoyo de por qué los latinos se van con los demócratas y no así con los republicanos, a pesar de que, como bien dices, y es cierto, Obama deportó más inmigrantes ilegales que Donald Trump. Eso es así. Y para la República Dominicana en temas comerciales, por ejemplo, aquí mismo se le dio mucho seguimiento a las elecciones norteamericanas. Yo me sorprendía de cómo parecieran unas elecciones nacionales de nuestro país, las redes sociales, la gente al pendiente, y muchas personas entienden que en temas comerciales, por ejemplo, y porque se vislumbraba o se veía un buen acercamiento entre el actual gobierno dominicano y el gobierno de Donald Trump, en la parte comercial, y tú como economista, ¿cómo puede quizás cambiar esta balanza tomando en cuenta la crisis económica que atraviesa el mundo en el día de hoy, que Estados Unidos evidentemente en algún momento tendrá que sacar balance de las ayudas internacionales, quizás reducir y, por lógica, a tus aliados o países con los que tienes mayor cercanía o donde tienes mayores intereses, tienes que darle un trato diferente? ¿Qué pasa con nosotros en ese sentido? Yo esperaría la misma política institucional en esta materia que siempre ha desarrollado Estados Unidos, no solamente con República Dominicana, sino con América Latina. La inversión extranjera directa norteamericana en el país es la principal. Por ende, Estados Unidos tiene intereses de que, digamos, en República Dominicana se respete las condiciones jurídicas de esas inversiones, de que los norteamericanos se sientan a gusto haciendo negocios aquí, etcétera. O sea, ellos tienen un interés de proteger esa relación que ya existe. Pero como te digo, el Departamento de Estado tiene una agenda institucional con las distintas regiones del mundo que no se ve afectada porque cambie de presidente, incluso porque cambie el ministro de Relaciones Exteriores, que ya se conoce como el secretario de Estado. Esto tiende a pasar cuando una administración coloca como prioridad en su agenda política, digamos, relanzar o reconstruir la política exterior de Estados Unidos en una región, que por lo que te he dicho anteriormente no creo que sea el caso. Hay muchas cosas de las que ocuparse y resolver allá antes de estar pensando cómo reorquestar, digamos, y reorganizar las prioridades de la política exterior norteamericana en América Latina. Por ende, en el ámbito comercial, todo seguirá como está. Seguiremos siendo un socio comercial importante de Estados Unidos. Ellos tendrán interés de velar por esas inversiones que ya existen aquí, y donde sea que haya oportunidades de hacer negocios, ellos van a estar ahí, porque los norteamericanos son así. Claro, y te decía, eso es institucionalidad. Y sí, evidentemente nosotros como país debemos aspirar a futuro, en el corto plazo, a que nuestras políticas públicas vayan encaminadas en esa dirección, que no necesariamente porque hay un cambio de gestión cambien las prioridades de nuestro país. Vamos a dar un vistazo a nuestras redes sociales. Dejamos una encuesta, una pregunta para saber qué quería saber la gente con relación a este proceso. Tenemos acá una pregunta muy interesante, Ricardo, si Donald Trump podría ser candidato en el 2024. Sí, puede ser candidato. Vamos a hablar de eso. Algunos he visto, entienden que no puede ser candidato porque hay un proceso de reelección que él perdió, y que si la Constitución o las leyes norteamericanas permiten un segundo mandato y una reelección, y si la pierde, supuestamente no tendría posibilidad de reelegirse. No, eso es falso. La enmienda 22 de la Constitución norteamericana, que es la que rige el sistema presidencial de los Estados Unidos, habla clarísimamente de que cualquier ciudadano puede ser presidente 2 veces. No te dice si de manera consecutiva, si de manera diferida, de si pierde elecciones, de cuántas puedes perder. No hace referencia a eso. Simplemente, cualquier ciudadano norteamericano puede ser presidente 2 veces. ¿Tú crees que volvamos a ver a Donald Trump pulsando en el 2024 para reelegirse? Si los temas judiciales que aparentemente va a tener pendiente le permiten presentarse de nuevo como candidato, yo entiendo que muy probablemente, si se encuentra en salud, lo hará. ¿Cuáles temas judiciales? ¿Lo del proceso actual u otros temas que...? Muchos otros temas que ya empieza la prensa norteamericana a dar cuenta de eso. O sea, durante la presidencia de Donald Trump se cuestionó muchísimo algunas decisiones, algunas prácticas puestas en marcha, de si reñían o no con la ley. Naturalmente, ninguna de estos cuestionamientos prosperó porque él, siendo presidente, detenía muchas de estas investigaciones que se querían hacer. Bueno, pero ya ahora le toca salir. Y como tú bien has dicho, la institucionalidad funciona en Estados Unidos. Entonces, él sabe que probablemente desde que salga habrán una serie de cosas que se van a investigar y que se intentará... digamos, ver si hubo o no alguna irregularidad. Eso no quiere decir que Donald Trump vaya a terminar preso ni nada de eso, yo no estoy diciendo eso, pero muy probablemente va a tener que enfrentar algunos procesos judiciales. La pregunta interesante para el 2024 es, si es candidato, ¿por quién lo va a hacer? Si por el Partido Republicano o con un proyecto político independiente. ¿Cree que prospere esto en Estados Unidos? Las personas se cree que es un sistema bipartidista y no es así. No. Hay otros partidos, lo que pasa es que no tienen la fuerza, la fortaleza de tener visibilidad en el proceso de cada estado en noviembre de cada 4 años. Dicen aquí, y es que ¿qué pasará si Donald Trump decide no entregar en enero como corresponde? El 20 de enero... a las 12 del mediodía, Donald Trump deja de ser presidente de Estados Unidos. Si en ese momento todavía Donald Trump se resiste, yo no creo que pase, pero bueno, si en ese momento se resiste a abandonar la Casa Blanca, digamos, el servicio secreto lo escoltará hacia su nueva residencia, sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasaría entonces? Y es una duda que tengo. Hay procesos que se les han declinado. Hay otros donde él ha anunciado, como Nebraska, me parece, Wisconsin, donde ellos anuncian que van a iniciar nuevos procesos. Sí. Supongo que aparte de esos 13 que mencionabas, ¿Qué pasa si están en curso estas investigaciones y estos procesos judiciales de cara a la transición que debe darse en lo adelante? ¿Cuándo comienza la transición? Por cierto, es otra pregunta, porque si hasta diciembre 8 todavía no se define el proceso electoral, entonces, ¿de cuántos días es esta transición? ¿Cuándo inicia? ¿Y qué pasaría si hay procesos en curso y si Donald Trump se niega a realizar los procesos protocolares que todos sabemos se dan durante ese mes y que no necesariamente son de conocimiento público? Sí, los procesos en curso no detienen la ocurrencia de los, o sea, el ritmo de los acontecimientos, en el sentido de ese calendario señalado por la Constitución que hay que agotar para finalizar y certificar un ganador. Podrán seguir elevando recursos judiciales y ver si por alguna vía se les abre alguna brecha. Yo lo veo muy difícil, los analistas que se especializan en este tema lo ven muy difícil, pero él puede seguir intentándolo definitivamente. Lo de la transición en Estados Unidos no está normada, no está regulada. La transición comienza cuando el candidato perdedor reconoce su derrota. Entonces Donald Trump no ha reconocido su derrota. Bueno, mira, por ejemplo, ya habiendo un presidente electo, se supone que Joe Biden debe de empezar a recibir los informes de inteligencia del gobierno norteamericano. Trump ha ordenado que no le den esos informes de inteligencia y todavía no se los han podido suministrar, lo cual coloca en un vacío peligroso a Estados Unidos. Recuérdate que, por ejemplo, el 11 de septiembre, los actos terroristas del 11 de septiembre se ha demostrado, fueron planificados en el periodo de la transición, o ya lo último fue materializado en el periodo de la transición, precisamente porque hay una especie de vulnerabilidad cuando está pasando una administración a otra. Pero ya hubo dos senadores republicanos, importante esto, del partido contrario, que han dicho, si de aquí al viernes Donald Trump no entrega, no le da acceso al presidente electo Biden esos informes de inteligencia, nosotros vamos a intervenir. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Siempre resulta interesante conversar contigo. Vamos a recibir ahora a nuestro amigo José Gregorio Cabrera para continuar hablando sobre el tema desde un punto de vista, un enfoque legal de todas las situaciones que se están dando en los Estados Unidos. De acuerdo, muchas gracias. Señores, muchísimas gracias. En breve continuamos con más en Opiniones. Recibimos a José Gregorio Cabrera, como les decía, abogado con vasto conocimiento del sistema electoral y jurídico de los Estados Unidos. Bienvenido, amigo, Opiniones. Gracias, gracias. Mucho tiempo que no te veía por aquí. Así es, ¿no? Yo feliz de estar aquí finalmente en estudio contigo y compartiendo sobre este tema tan interesante. Así es, ya gracias a Dios el COVID nos ha permitido tener este escenario con los cuidados del lugar, pero así desde aquí. Vamos a adentrarnos en los aspectos legales. Hablábamos con Ricardo sobre los aspectos políticos, etcétera, las estadísticas. Y quiero enfocar contigo cuáles posibilidades legales tiene Donald Trump, por ejemplo, de revertir los resultados hasta la fecha presentados. Mira, la realidad es que este proceso es un proceso que tiene muy pocos referentes históricos, o al menos modernos. Quizás el más reciente fue el proceso de elección en el año 2000, donde Albert Gore, en ese momento vicepresidente de los Estados Unidos, y George W. Bush, que era el contendiente, bueno, recordamos el reconteo de Florida, que al final dio la victoria a George Bush. Este no parece ser el caso. El equipo de campaña del presidente Donald Trump, liderado por Rudolph Giuliani, en su calidad de abogado del presidente, han iniciado una serie de acciones en todos los estados, prácticamente en todos los estados de Estados Unidos, pero con especial enfoque en aquellos que ellos entienden que pueden revertir el resultado de las elecciones. Claro, no son tontos. Llámese Pensilvania, llámese Georgia, Michigan, Nevada, me parece que Wisconsin, algunos más, sobre todo de la franja central de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ha estado pasando? Que todas las cortes han rechazado los pedimentos del equipo del presidente Donald Trump, de hecho en una velocidad casi sorprendente, porque han sido casos que en menos de 72 horas se han conocido y han sido rechazados. Porque casi todos tienen el mismo fundamento, y es la falta de base legal y la falta de pruebas de que real y efectivamente hay algún tipo de, digamos, de comportamiento fraudulento por parte de los organizadores estatales de las campañas. El único caso que tiene cierto nivel de complejidad en este momento es el caso de Pensilvania. ¿Por qué? Ellos en Pensilvania alegan un tema del plazo que permite la ley, la Constitución y las leyes para contabilizar los votos. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Federal en el caso de Pensilvania? Bueno, aquellos votos, la cantidad de boletas que están en duda de que puedan haber sido contabilizadas luego del plazo establecido, pues deben ser apartadas hasta tanto la Corte tome una decisión. ¿Cuál es la situación ahí? Que esa cantidad de boletas, de acuerdo a las declaraciones del Departamento de Estado, del Estado de Pensilvania, el Secretario de Estado, no son suficientes para revertir el tren de casi 45.000 votos de diferencia que le lleva Biden a Donald Trump en este estado. No obstante, evidentemente esto genera una situación de tensión importante en un sistema como el Estados Unidos, donde lo normal es que aquel que ha perdido simplemente dé un discurso de concesión. No parece ser el caso. Por el contrario, el equipo de Donald Trump ha tomado una posición que muchos académicos del derecho en Estados Unidos han designado como ilegal, y es que se ha negado a iniciar el proceso de transición tal cual lo exigen las leyes en los Estados Unidos y tal cual el acuerdo que se efectúa al inicio de las campañas entre los diferentes candidatos. Es una costumbre, claro. No es ley, pero es una costumbre, y él está violentando ese acuerdo que se firmó. Dos preguntas. El tema inicial con el estado de Pensilvania, para que no se nos quede. ¿Qué pasaría si hipotéticamente hay diferencias que permitan revertir los resultados en Pensilvania? No serían, aún así no habrían votos suficientes. Pero esto reduciría los 270 votos electorales necesarios para lograr la presidencia de los Estados Unidos. No, porque lo que sucedería es que en ese caso Joe Biden perdería 6 votos electorales, que me parece que es lo que la carga electoral de Pensilvania, si mal no recuerdo, se le sumarían a Trump. Pero aún así, la diferencia de ese estado, que es quizás el que tiene un mayor nivel de, digamos, de asidero jurídico, no serían suficientes para revertir la realidad, y es que Joe Biden ganó las elecciones. Evidentemente, llegará el momento en el que el equipo de Donald Trump tendrá que enfrentar la realidad, porque el problema, como te decía al inicio, es que no han podido presentar pruebas de que realmente ha habido una situación de fraude o una situación de malversación por parte de las juntas, o sea, de los electoral boards o juntas electorales de los diferentes estados. No, y además Donald Trump, y lo hablábamos con Ricardo, tiene como desventaja que ha sido reincidente durante sus procesos, en todo, claro, lo que ha participado en presentar alegatos de fraude. Exacto. La pregunta con relación a la segunda idea de la que hablábamos, del proceso de transición. Sabemos que legalmente la transición no está regulada en los Estados Unidos y que se inicia de manera consuetudinaria a partir del reconocimiento de la derrota del presidente de turno o de su contrincante. ¿Qué pasaría desde el punto de vista jurídico si el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, se negase primero a aceptar los resultados y segundo a iniciar el proceso de transición y salir de la Casa Blanca? Claro. Mira, hay dos elementos ahí que sería bueno subrayar. Los procesos de transición en Estados Unidos sí tienen una base legal, sí están regulados en cuanto a la cantidad de información que se debe prestar, el tipo de funcionario que debe participar en ese proceso de transición, lo que... No se regula el tiempo, ni a partir de qué momento, a eso me refiero. Entonces, si él no lo reconoce, ¿cuándo se inicia o cómo se hará esta transición? El paso final, en todo caso, tendría que ser un caso ante la Suprema Corte de Justicia. Ese sería el último escalón, digamos, porque ellos están agotando un paso necesario, que es presentar sus casos a nivel estatal, en cortes estatales, federales, que son las que deben conocer en primera instancia estos casos, y luego ellos deberían entonces llevar un gran caso ante la Suprema Corte de Justicia para de nuevo tratar de demostrar que real y efectivamente hubo un fraude sistemático que revirtió el efecto real de las elecciones. Si esto no a partir de ese proceso, tenemos que recordar que las elecciones del presidente de los Estados Unidos realmente se celebran en diciembre, no se celebran ahora. O sea, lo que sucedió ahora es que los votantes eligieron a los delegados que los van a ir a representar a Washington en diciembre para elegir al presidente. En principio, lo que debería suceder es que antes de llegar a esa fecha, mediados de diciembre, el proceso ante las Cortes debería estar ya delimitado, pues ya debería estar fallado, y lo mismo en el caso de que ellos lleven un proceso ante la Suprema Corte de Justicia, que fue lo que terminó sucediendo en el caso de Gore versus Bush en el año 2000, como te citaba al principio. Una vez la Suprema Corte de Justicia tome una decisión, en el caso de que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia, ya no hay más nada que hacer. El sistema norteamericano tiene la particularidad. ¿Y el día 8 aún hay posibilidades de que cambie el juego? Yo lo veo muy poco probable, honestamente. Aunque, como te decía, al final, la realidad en el sistema electoral de los Estados Unidos es que la decisión final la tienen los tribunales. Si un tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia, tiene la capacidad de revertir el resultado de las elecciones, si real y efectivamente decide que en alguno de los estados hubo algún tipo de acción fraudulenta. Yo lo veo muy poco probable. La cantidad de votos de diferencia en cada uno de los estados te habla de 45.000, como te decía, en Pensilvania, casi 50.000 en el caso de Georgia y así sucesivamente. La cantidad de boletas supuestamente irregulares que ellos han presentado en los diversos casos no llega ni siquiera a los cientos. Hay un caso donde presentaron, creo que fueron 110 boletas que tenían algún tipo de irregularidad y que habían sido contabilizadas a favor de Biden, lo que aquí llamamos votos nulos, por ejemplo, pero en ninguno de los casos que se han presentado, que ya van por 20 y tantos en diferentes estados, no se ha podido verificar ni confirmar, primero, que hubo un proceso de contabilización de boletas fuera del timing, del tiempo regulado por la Constitución y las leyes. Y para cada estado, importante saber que cada estado tiene sus propias regulaciones. Segundo, no se ha podido demostrar que haya habido un esquema de voto fraudulento a través de correo, como también ha señalado el presidente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y me imagino que es algo que mi querido compañero Ricardo les ha comentado. Bueno, la masa crítica de votantes del Partido Republicano son personas que van y votan físicamente. Y de hecho, el propio presidente Donald Trump, de manera reiterada en la campaña, habría llamado a esas personas a que no votaran por correo, a que fueran presencialmente. Vis a vis, la masa crítica de votantes demócratas que en su mayoría votan por correo. Entonces, ¿qué sucedió, por ejemplo, en Pensilvania? Bueno, empezaron a contar. Los primeros votos que se contaron fueron los votos presenciales, eran una mayoría republicana. Cuando empiezan a contar los votos de las boletas por correo, el resultado se revirtió. Entonces, esa es la dinámica que ellos están cuestionando, pero la realidad es que el votante demócrata tiene más de un mes votando. No, además, yo le comentaba a Ricardo con relación a ese punto, que evidentemente la crisis del COVID-19 iba a ser un aliciente para motivar el voto por correo. Claro que sí. La persona, el ciudadano, cumple con su deber y con su derecho y no se expone tanto como cuando tú tienes que ir a ejercer un voto presencial. ¿Hay algún precedente histórico en los Estados Unidos parecido a lo que está aconteciendo o que algún presidente se haya negado a desalojar, vamos a decir, a dejar la Casa Blanca? Porque estuve leyendo una información en un medio internacional que daba cuentas de que el sistema el día 20 de enero se activa, sea una cosa u otra. Y el presidente de turno, tomando en cuenta que los pronósticos indican que el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se activan, inmediatamente se le suspende la información, la comunicación y los servicios al presidente saliente, salvo la protección de la seguridad especializada como expresidente. Claro. Entonces, ¿qué pasa con sus pertenencias? ¿Es cierto que la sacan, que se la envían a donde esté? ¿Y qué pasa si él se resiste a salir? No, habrá que sacarlo, habrá que sacarlo por orden judicial, me imagino. Pero yo no creo que vaya a llegar a eso. Al final, el presidente Donald Trump tiene la personalidad que tiene, es un bully, y se vale de esa coraza también para empujar. Y para ganar, y para ganar terreno, también simpatía. Y para intentar, digamos, que echar el pleito. Pero yo dudo mucho que en un sistema como el Estados Unidos, donde la transferencia pacífica del poder es uno de los pilares de la democracia. Él advirtió que la transición no iba a ser fácil. Sí, bueno, al final del día yo creo que la institucionalidad en Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para que un solo hombre no pueda revertirla. Entonces, mucho de esto, recordemos que además estamos trabajando con una persona que es un showman, una persona que está acostumbrado a los discursos grandilocuentes, a las hipérboles, everything is great, everything is beautiful. A llamar la atención también. Exacto, a llamar la atención, a utilizar, digamos, a todo costo los recursos teatrales para, ¿verdad?, ganarse adeptos. Sin embargo, la institucionalidad es la que es. Aquí, allá y acullá. Totalmente. Y por mucho que él se resista, si no hay un recurso legal que lo ampare para confirmar que fue el ganador de las elecciones, tendrá que entregar sí o sí. Una última pregunta, José Gregorio, se nos agota el tiempo. ¿Puede Donald Trump aspirar nuevamente como presidente de los Estados Unidos? Ahí tienes una diferencia con Ricardo. Yo le explicaba que en Estados Unidos se prevé, puede ser presidente por 2 periodos, ciertamente no habla de que sean consecutivos, y una reelección, y que si pierde la reelección, pues no tendría la posibilidad. Esas son doctrinas o corrientes encontradas, pero ¿con cuál tú te identificas? No, mira qué sucede. El principio de la reelección, de una sola reelección consecutiva, en el caso de los Estados Unidos, es un principio que se estableció primero por costumbre. George Bush no se George Washington postuló. Exacto. George Washington hizo 2 periodos y cuando le tocaba el 3er periodo lo fueron a buscar a su casa y él dijo que no. Y de ahí se inició una tradición, digamos, que no se rompió sino hasta cuando Franklin Delano Roosevelt, en medio de la Segunda Guerra Mundial, fue elegido por un 3er periodo consecutivo. Es el único momento de la historia en los Estados Unidos en el cual un presidente ha sido reelecto más de una vez y en el cual un presidente permanece, digamos, en la Casa Blanca a pesar de esa costumbre. En el sistema legal de los Estados Unidos, que es un sistema anglosajón, y tú lo conoces mejor que nadie, el tema de las fuentes del derecho, en el caso de los Estados Unidos, la costumbre tiene un rango prácticamente constitucional en algunos casos, y en este caso. Luego la enmienda, no recuerdo si es la 6ª o la 10ª enmienda, que fue la que se consagró en el año 53, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, en el cual ya queda por escrito el tema de la reelección. Ricardo, tienes razón en el sentido de que la ley no te dice literalmente que la reelección debe ser consecutiva. Ahora, lo que ha establecido la costumbre, y volvemos, siendo la costumbre una fuente de derecho, es que tú tienes la posibilidad de reelegirte de manera inmediata, y si no te reelegiste, bueno, te vas a tu casa. Por eso, y tenemos muchos casos, tenemos a Jimmy Carter, tenemos a Bush padre. Bueno, teniendo las condiciones para hacerlo. Mira, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Ese tema lo vamos a discutir en una próxima entrega, porque... No, y por Twitter. Totalmente. Tenemos el debate por redes sociales. Vamos a comenzarlo, pero además, te digo, hay que esperar el curso, a ver qué pasa y cuál va a ser el escenario que va... En las próximas semanas. Por el que va a optar el presidente Donald Trump. Así será. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Gracias.